estamos en un nuevo capítulo de Dwellers Empty Path. Y creo que teníamos que pillar esto de aquí, ¿verdad? Pero primero... A ver, espera, que se podía con el ratón, ¿cierto? Primero quiero ver qué hay aquí arriba. La puerta de Castle Town. Quiero curiosear un poquito. No hay mucha gente viajando por el bosque estos días. Probablemente es por el... la subida de apariciones de tipo bestia. Tipos bestia. Creo que voy a ir a patita para tener un, más o menos en mi cabeza una idea de dónde lleva a dónde. Estoy patrullando el área para asegurarme de que no hay gente sospechosa. Quiero decir, aparte de ti. ¿Soy sospechosa? Absolutamente, pero ya tú ya sabes que todo el mundo piensa que eres sospechosa. Supongo. No puedo leer el signo desde aquí. Pues ponte ahí. Izquierda, cementerio. Derecha, hacia el castillo. Vale, por aquí es por donde yo vine, ¿verdad? Lo que pasa es que tenía una música distinta al cementerio, ¿no? ¿Por qué veo fantasmas? ¿Por qué veo tantos fantasmas por todas partes? Este no es el mismo cementerio que la otra. Entonces el otro no era un cementerio. Era simplemente una entrada. Diferente. No puedo hablar con este. No, no parece. Y con ese de abajo creo que tampoco, ¿verdad? Los que se están moviendo no creo que pueda, no. Vale. ¿Aquí no hay nadie? No parece estar lleno ese hueco. Todo lleno de tumbitas. Curioso lugar, la verdad. Hay un montón de arañas y bichos en esta basura. ¿Un diario? ¿De quién, a quién puede pertenecer? A ver. Era una nueva mañana. Todo era tranquilo y pacífico. Excepto por las ocasionales apariciones de los tipo bestia. Nada fuera del ordinario para ese lugar. Un lugar que, donde quería estar para el resto de mi vida. Eso pensé. Y entonces, era mientras estaba pillando algo para desayunar, vi a alguien llorando. ¿Alguien tan profundo en el bosque? ¿Se había perdido? Fui a dar un vistazo más cercano. ¡Eh, soy yo! Una chica solitaria, llorando ella sola. Parecía ser un poquitito más joven que yo. ¿Qué estaba haciendo ahí ella sola? ¿Se separó de sus padres? ¿Tenía padres? ¿Debería ayudarla? Mi instinto me decía, no te involucres y no dejes que nadie se involucre contigo. Pero, ¿qué pasa si ella era como yo? Si ella estaba sola. Esa chica, ¿podrá sobrevivir en el bosque ella sola? Al final, decidí ir y ver si podía hacer algo por ella. Le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí tú sola en el bosque? ¿Estás perdida? Mi hermana, no puedo encontrarla. Lloraba la chica. Se separó de su hermana. Bueno, todo lo que tenía que hacer era ayudarla a encontrar a su hermana, ¿verdad? No hay manera de que la dejara sola cuando está tan perdida y asustada. En este momento sería comida para cualquier tipo bestia. Es peligroso estar aquí, le dije. ¿Te ayudaré a encontrar a tu hermana? Cuando la ayudé, ella parecía tranquilizarse casi inmediatamente. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Yoki, dijo. Vale, Yoki. Vamos a ver en la villa más cercana. Igual alguien pudo ver dónde fue tu hermana, le dije. Y entonces fuimos a ver en la villa más cercana. Pero parecía que nadie había visto a su hermana. Y nadie reconoció a esta chica. La chica no dijo nada, así que tenía que hablar por ella. Pasaron las horas y todavía no tenía una sola pista sobre dónde fue su hermana.
sin nada de suerte, decidí que tal vez era mejor continuar la búsqueda en el bosque. ¿Esta chica y su hermana eran viajeras? ¿De dónde vino esta chica? Intenté preguntarle, pero no respondía a ninguna de mis preguntas. Después de que empecé a preguntarle sobre su pasado, colapsó. Igual la presioné demasiado. Se hacía tarde y estábamos muy lejos de la villa. Así que decidí llevarla al lugar donde yo estaba, donde yo me había quedado. Era un poco lejos, pero era mejor que tenerla durmiendo en el bosque. Me dije a mí mismo, solo sería una noche y mañana la dejaré con alguien en la villa. Alguien como yo, no sé si podía realmente ayudarla. Cuando pensé que mi vida pacífica, que mi vida sería pacífica y fácil de ahora en adelante. Esto es su diario. Pero, ¿hermana? ¡Qué raro! ¿Tengo una hermana? Me gustaría leer más. Venga, lee, lee. Que yo también estoy ahí con ganas. El día nuevo, el nuevo día llegó pronto. Me preparé para ir a la villa. Decidí preguntarle sobre su hermana una vez más. Quizá antes de dejarla en la villa podría ayudarle a buscar un poquitito más. Pero cuando le pregunté, ¿hermana? No tengo una hermana, dijo. Ni hablar, pensé. Esta chica estaba... estaba metiéndose conmigo. Estaba yo pensando, a lo mejor es que tomó el cuerpo de esta niña. O sea, tenemos a Kate Chasm, ¿no? Que la protagonista de algún modo viajó a otro mundo. Entonces a lo mejor terminó en el cuerpo de esta niña. Y por eso no decía nada. O a lo mejor cuando colapsó fue cuando tuvo el intercambio de cuerpo. Yo ahí elucubrando con el juego anterior. Me empecé a enfadar. ¿O realmente lo olvidó? ¿Cómo puede alguien olvidar algo así? Bueno, no tiene sentido intentar buscar a alguien bajo estas circunstancias. Alguien en la villa debe ser capaz de hacer un mejor trabajo que yo con esto. Y así llegamos a la villa. Pregunté alrededor viendo si alguien podía darle un lugar donde quedarse. Encontré a alguna gente que se mostró interesada en ayudar, pero no importaba dónde la dejara. Ella siempre encontraba un modo de volver a mi casa. Eventualmente dejé de intentar dejarla con alguien en la villa. Era más peligroso que ella volviera sola que dejarla ahí. Así que, mientras pasaban los días, la búsqueda por su hermana continuaría. Pero la verdad es que no ayudaba mucho con la búsqueda. No sabía qué estaba buscando. ¿Este será el chico este que está dándole pesadillas y eso? Durante ese tiempo, mientras estaba aquí, me ayudaba con cosas. No era muy buena ayudando, pero era bueno tener compañía. Nunca había cuidado a nadie antes. Tal vez no se me dé tan mal, pensé. Mientras el tiempo pasaba, me empecé a sentir como que éramos familia. Algo que nunca pensé que tendría. Pero sabía que las cosas no podían quedarse así. El pasado terrorífico que me sigue. No puedo dejarla que ella se vea involucrada. Si me buscaron aquí... Bueno, mientras está bien que las cosas se queden como están por ahora. Tal vez nunca me encuentren, pensé. Y entonces, pasaron los años. Aún intentaría buscar para pistas sobre su hermana. Pero también, durante ese tiempo, crecimos juntos como una familia. Empezamos a arreglar la casa. Se empezó a sentir como un verdadero hogar. Mientras pasaba el tiempo, me di cuenta de algo extraño. Aprendí que ella era capaz de usar magia, pero no era como cualquier tipo de magia que hubiera visto antes.
Con este poder, ella era capaz de derrotar... ella fue capaz de derrotar un tipo bestia bastante grande y cabreado. Y lo hizo sola. Estaba preocupado. ¿Esto era magia prohibida lo que estaba usando? ¿Era brujería? Pero no había estudiado nada de eso de la brujería. Posiblemente ella sería un tipo bestia. Pero no parecía ni actuaba como un tipo bestia. Todo lo que pude pensar es que teníamos que mantener ese poder en secreto. No había forma que la corona la dejara en paz si se enterara. ¡A que mola mi poder! Yoki, ¡sí, es él! Es el chico este que estaba fuera de su casa, que se acaba de encontrar aquí. Tienes que prometerme que mantendrás este poder en secreto. Solo úsalo cuando te encuentres con verdadero peligro. ¿Qué? ¿Por qué? No sabemos su origen, qué tipo de magia es. Y recientemente... encontré algo que daba mucho miedo. Oí que el rey y la reina habían muerto. Que fueron asesinados en batalla por un tipo bestia. Cuando el príncipe aprendió de esto, estaba devastado. Supo de esto, estaba devastado. Oí que estaba lleno de odio y... cualquier tipo bestia que encontrara, bajo sus órdenes, sea pacífica o no, tenía que ser eliminado. Estoy preocupado. Si enseñas esos poderes en frente de los ojos equivocados, te considerarán un tipo bestia y el príncipe querrá tu cabeza. ¿De verdad? Eso no es lo que yo he oído. He oído que se intimida... se ve intimidado por todo y llora todas las noches. Que ha sido demasiado débil para ir al trono y no deja su cuarto. No me asusta ese tío. Yoki, escucha. Podría ser muy serio si la gente malinterpreta tu poder. Por favor, prométeme que no lo vas a usar enfrente de gente. Vale, vale, intentaré mantenerlo en secreto. No estoy realmente preocupada. Entonces fue que mi pasado finalmente me llegó. Me capturó. Algo más temible que el príncipe o cualquier tipo bestia. Sabía que no había forma de que las cosas duraran para siempre, pero realmente quería creer. Buscaré más páginas. ¡Ah! ¡Estas son las páginas perdidas! ¡Oh, vale! Entiendo. Así que las páginas perdidas que encontré eran de aquí. A lo mejor encuentro unas por aquí, en plan, a modo de tutorial para decirme que tengo que encontrarlas. Este cofre del tesoro está cerrado. Me pregunto qué hay dentro. Yo también. ¿Hay algo aquí? Una botella rota. Ya sé por qué se la dejaron. La pondré de vuelta. Vale. No hay nada más, de verdad. ¿Por qué he vuelto a mirarla? No sé, llévatela o algo. ¿De verdad no puedo abrir esto? No. De todos modos, no creo que sea para mí. Vale. Pues así que... aquí vivía el tipo ese. Pues no parecía mal, chaval. No sé por qué lo odias tanto, Yoki. Voy a guardar. Voy a guardar, he dicho. ¡Voy a guardar, he dicho! Vale, ahora. ¿Guarda o queda? Vale, pues. El cementerio está por aquí. Tengo que tener en cuenta este sitio cuando encuentre páginas rotas. Vale, ¿qué más encontramos por aquí? Esto es... ¿Dónde estoy? No me suena este sitio. ¡Ay, ranita, qué mona! Nadar y pescar prohibido debido a avistamientos de tipo bestia en aguas profundas. Uy, qué miedo. Vale, es una especie de sitio rodeado de agua. ¿Y qué hay por aquí? Hola, ranita. ¡Ay, se ha quitado!
Pero no hay nada aquí. ¿Y por qué se quita? A lo mejor tengo que devolver todas las ranas al mar. No, esta no se va al mar. Vale. Pues sigamos para arriba. Vale, ¿dónde estoy? ¡Un oso! ¡Qué oso más grande! Parece cansado. Debería dejarlo dormir. Al norte, hacia Mountain Forest. Abajo, Lakefront. Los nombres propios supongo que no los traduciré. Ya sé dónde estoy. Vale, entonces esto conecta con eso. Vale, vale, vale. Vale, ya tengo una idea más o menos de cómo es este lugar. Vale. Pues me iré a la villa, supongo. La verdad es que no sé qué más puedo hacer. Desde la villa había caminos hacia otros sitios. Puedo explorarlos también. Había como dos o tres caminos. Y el camino ese donde no me dejaban ir las mariposas. Tengo ganas de ir. A ver, ¿esto dónde es? Carriage Service. ¿Eso qué es? ¿Qué es un Carriage Service? ¡Ay, cerdito bebé, qué mono! ¡Ah! Es el servicio este que me lleva a sitios. Vale, vale, vale. Un pozo que ha sido bien cuidado. Vale, entiendo. Qué mono los cerditos. Oh. Hola, vaquita. Hola, señor. ¿Señor? Vale. No, no voy al castillo. Entiendo. Entonces por aquí es para el viaje rápido. Uy, que me quedo atrapada. Pues ya casi lo he explorado todo, ¿no? Por aquí abajo no se va a ninguna parte. Vamos a ver. Por aquí sí que se iba a un lado. Que era un santuario de no sé qué, me parece. ¡Hala! Una estatua de dragón grande. Parece estar cubierto en musgo y enredaderas. Oh, por ahí se sigue. Vale, pues antes que nada voy a mirar el santuario. Vaya. Una estatua de una deidad olvidada. De algún tipo. Ha estado aquí tanto tiempo como puedo recordar. Pero no creo que he visto a nadie venir aquí o que haya hablado de ello. Me pregunto de qué va esta estatua. Pues sí, ¿no? ¿Quién era esa? Vale, era una chica rubia con una coleta. O a lo mejor un chico rubio con una coleta. Interesante. Hola, pollito. A ver. ¿Por qué me dicen que me monte en él? A lo mejor es que tengo que montarme y pasar alguna cinemática o algo. Montarme en el... en el... coche ese de caballos. ¿Cómo se llaman los coches de caballos? El carruaje. Este camino va hacia otro reino. Probablemente no debería irme demasiado lejos. No tengo ninguna razón. Vale. Pues voy a hacer lo que me dice el pollito. A ver qué pasa. Tampoco es que tenga otra cosa que hacer ahora mismo. Porque ya no hay más caminos por aquí, ¿no? No parece, ¿no? Vale, más o menos tengo ya una idea de dónde está cada sitio. Eso es bueno. Así no me perderé tanto. Venga. Qué guay. Tarara, tarara. T
Ten cuidado. Vale. Pues ya está. ¡Pollito! ¿Ahora qué, pollito? ¿Ahora qué hago, pollito? Voy a entrar aquí a ver si entro... ¿No? ¿No? La persona del santuario no entró. Pues supongo que me vuelvo a casa. ¿Me vuelves a llevar, porfa? A lo mejor tienen que pasar los días. Como decían que... El señor aquel mayor, por ejemplo, estaba buscando una especie de... ¿Fuente era? ¿O lago? Y, pero lo iba a buscar al día siguiente. Tenía que esperar también unos días para lo del... El señor del castillo, el príncipe. Así que supongo que tendré que ir a dormir. ¡Ay! Tengo que preguntarle a aquella sobre los libros. Gracias por llevarme. ¡Oh! ¿Se fue? La bestia que estaba aquí se fue. Bueno, no sé si era una bestia. Era un poco raro, la verdad. Esto... ¿Ahora qué, pollito? Sí, eso iba a ser. Perfecto, me alegra que... ¡Claire! ¡Tienes que devolver los libros! Ey, si vas a salir de vuelta, ¿puedes recoger mi orden del... sitio del doctor en Castletown? Oh. Ya me pasé por allí, no sabía. ¿Qué? ¿Ya fuiste al pueblo y volviste? Oh, tío. Está bien, no me importa volver. Todavía puedo pillar tus cosas. Bien, eres tan maravillosa. Pero los libros... Tienes que devolver los libros. Los libros. Creo que no va a devolver los libros. ¡Ey! ¡Es mi diario! Yo no estoy mirando tus cosas sin permiso. Seguro que sí. Bueno, tal vez. Pero no mires las mías. ¡Mis cosas están malditas! ¡Serás maldita! ¿Por quién? Por mí, por supuesto. Tienes razón. No querría eso. Pues a recoger cosas en el doctor. Eso podías habérmelo dicho antes, Claire. Uy, por aquí no es. Menos mal que tengo viaje rápido. Señor, ¿me vuelve a llevar para abajo? Hola, necesito que me lleve. La cosa del doctor estaba por aquí. Lo bueno es eso, que ya sé dónde están cada sitio. Así que... aquí no era, ¿no? No. Creo que era más por aquí. Que nada más llegar fue lo primero que vi, me parece. Sí, creo que era aquí. Ajá. Bueno, sí, ¿hay algo que, por lo que pueda ayudarte? Sí, Claire quería recoger una orden de usted. Ah, ya veo, un momento. Gracias por esperar. Aquí está su orden. Gracias. O sea, su pedido. Confío que si conoces a Claire, sabes cómo guardar... Sabes que tienes que guardar esto como secreto, ¿vale? ¿Quieres decir que vendes estos objetos? Sí, no hay problema. Esta situación es un poco... ¿Qué objeto? A ver, ¿qué es? ¡Claire! ¡Claire, ¿qué es? Bueno, también puedes decírmelo tú, Yoki, ¿no? Esa niña se parecía a la chica del santuario, lo que pasa es que era... La chica era más grande. Por eso me quedé mirándola un rato. Me vuelvo. Menos mal que tengo viaje rápido, si no... Me muero yendo de un lado a otro. Tengo ganas de ver de qué va todo esto, en plan... ¿Quién soy? ¿Quién es el otro? Tengo mucha curiosidad. Y no sé cómo de largo será este juego. Sí, llévame a la montaña, porfa. Claire, aquí tengo tu pedido. Me he quedado atascada, espérate. Aquí tengo tu pedido. Ah, ¿eso qué es? ¿Una calavera humana? ¡Wow! Me has traído mis cosas, muchas gracias. Ya, de nada.
Supongo que estos son ingredientes para brujería. ¡Oh! ¿Brujería? ¿Eso no estaba prohibido? Sí, lo son. Y estos son especialmente difíciles de ver. ¿Para qué son estos ingredientes? El tono del doctor realmente cambió cuando le hablé sobre el pedido. Es, el pedido, la comisión esta vez es un poco, desagradable. Eso lo bromeaba, es para pociones de curación. La brujería se usa más que para razones malvadas, como hacer pociones o maldiciones. Aunque he pillado un par de trabajos de esos antes. Si esos ingredientes ayudan a la gente, ¿por qué tienen que ser obtenidos de forma tan clandestina? El único uso para este tipo de únicos objetos son fórmulas relacionadas a la brujería. Y los ingredientes como estos tienden a tener usos en más de una fórmula. Así que algunos son bastante peligrosos o mortales. Para reducir el riesgo de que se usen para cosas peligrosas, están fuera de la ley. Es molesto, ¿verdad? Supongo que entiendo. De todos modos, tengo los ingredientes ahora. Pero no tengo que hacer las pociones ahora. ¿Por qué no te doy una vuelta con mi escoba? Eso siempre me ayuda a sentir mejor cuando no voy muy bien. Te esperaré fuera. Vale, voy a leer su diario. ¡Ey, ey, ey! ¡No leas mi diario! Solo porque me fui por un minuto no quiere decir que puedas abrir mi diario. ¡Jo! No vale. ¡Ey! ¿Quieres volar en la escoba juntas? ¡Venga! ¡Genial! ¡Vamos! Pero todavía no han dicho sí. Pero yo sí, y me escucha a mí, lo siento. ¡Qué monas! ¡A qué mola! Esto es... Cuidado, no te duermas y te caigas, ¿eh? ¡Ey! Ya sabes, hace mucho desde que fuimos a algún lado juntas. Viajar, de aventuras y... ¿qué más? Sí, lo ha sido. Pero no se puede remediar. Las cosas han estado muy ocupadas últimamente. Eso es verdad. He tenido un montón de pedidos y clientes. Hace que mi cabeza me dé vueltas. La mayoría son para... pociones de curación y de... protección. Parece que... algo ha estado pasando con los tipo bestia últimamente. Sí, me han dado un montón de trabajo en el castillo también. Me está llevando... manteniendo lejos del trabajo en el que me gustaría trabajar. ¿Te refieres a la oficina de correos? Eres muy fuerte y guay, parece como un... Parece... un desperdicio que trabajes en un trabajo como ese. A mí me gusta. Está bien ver a la gente de manera regular. Me gusta mi jefe, el trabajo y la atmósfera. Es muy pacífico. Entregar correos es muy divertido y agradable también. También me gusta el príncipe, pero... a veces el trabajo puede ser desagradable. Sí, ya lo he oído. El príncipe no puede imaginar... no puedo imaginar cómo es ese tipo. Su forma de pensar sobre brujas y tipo bestias. No puedo imaginar que sea buena. Bueno. Bueno, quitando en el tipo de reino en el que estamos, parece que siempre habrá reglas estrictas sobre las brujas y los tipo bestias. ¿No está el príncipe solo haciendo su trabajo? Solo espero que el mundo se abra sus ojos un día sobre cómo de guay es la brujería. Fuera de la ley o no, siempre seguiré practicándola. Personalmente la encuentro bella. La gente solo está asustada de ella porque no la entiende. Qué pena. ¿Sabes? Creo que eres muy bella también. Otra vez ligando. Sí, pero lo digo en serio, eres realmente diferente y especial. Es una pena que otros no lo vean. No se puede hacer nada al respecto. Sé que soy muy rara, nadie sabe qué soy. Hasta yo estoy asustada de mis propios poderes y fuerza. Como dije antes, la gente solo está asustada de lo que no entiende.
Algunos de los pueblerinos se han abierto a ti últimamente. Están empezando a darse cuenta que no hay nada que temer. Creo que es por eso por lo que te gusta tanto tu trabajo en la oficina de correos, ¿eh? Sí, eso es una razón. Bueno, ya sabes. Nosotros los marginados tenemos que mantenernos juntos. ¿A quién le importa si el resto del mundo no está de acuerdo con nosotros? Siempre te tendré a ti. Gracias, Claire. No, siempre me tendré... Bueno, siempre nos tendremos a nosotros. Sé que siempre puedo contar contigo. Eso fue divertido. Hagámoslo otra vez algún día. Sí, otro día, pronto. Qué guay. Pollito, ¿tienes alguna idea de qué debería ser ahora? ¿Has visto la mariposa extraña que está volando en el medio de un anillo de flores en el bosque? Puedes encontrarla cerca de el lugar de Imhotep. Imhotep estaba por aquí. No estaba muy lejos. Voy a buscarla. La mariposa. A ver, este era el sitio de Imhotep, ¿verdad? Quiero recordar que sí. A ver. Si está su nombre o algo. ¿Realmente qué piensas que será? ¿Podría haber molestado a aquel tipo bestia? Si fue alguien, tuvo que ser él, ¿no? Tal vez. ¿Pero por qué haría eso? Solo se centra en ti. Supongo que es cierto. Así que si no fue Sera, definitivamente fue Claire. Solo estás buscando una razón para culpar a Claire, ¿eh? Me pregunto si realmente fue Sera. Los tipo bestia han estado inusualmente activos últimamente. Vale, sí, esta es Imhotep, perfecto. Entonces la mariposa esa está por aquí. Está revoloteando cerca de un anillo de flores. ¿A qué se puede referir? Había unas mariposas que no me dejaban pasar. ¡Oh! ¿Serán estas? Están como mostrando un camino. ¡Ostras! ¿Cómo se entró tan profundo en el bosque? Es verdad que teníamos un hechizo, ¿no? ¡Oye! ¡Tú! ¡Es la chica del santuario! ¿O es un chico? Puede que sea un chico. La barrera está rota, pero... ¿realmente es tan inefectiva ahora que cualquiera puede pasearse por aquí? Hola, ¿estás perdido? ¿Necesitas ayuda volviendo a la villa? ¿Estoy perdido? No sé si es un chico o una chica. Sí, creo que lo estoy. Pero no como crees. Oh, ¿qué significa eso? Sí, te recuerdo. ¿Nos hemos encontrado? Los hemos hecho, en el santuario. Quiero decir, antes de eso. De hecho, lo hemos hecho. Así que... no es por ser maleducada, pero ¿quién eres? ¿Quién soy? Sí. ¿Quién soy, de hecho? Soy un dragón. ¿Quién, ¿quién te, a ver? ¿A quien derrotaste no hace mucho? ¿Entonces es un tipo bestia? ¿Dragón? ¿Significa que... te creó Sera? Sí. Una vez fui su familiar. ¿Y ahora tú no lo eres? Eso es correcto. No sabía que los familiares podían dejar de ser familiares. Pero... no pareces... ¿no te pareces a ningún dragón que con el que haya luchado? Sí, supongo que esta forma no es muy convincente. Así que déjame enseñarte. Atrás. Mi verdadera apariencia. Oh, ya veo. Ahora sí te recuerdo. Bueno, si aún planeas destruir el área, te detendré de nuevo. ¡Ja! No tienes que preocuparte, no voy a atacarte ni a nadie de aquí cerca. Solo tengo un objetivo. Y ese es Sera. ¿Sera? ¿Tu meta es matar a Sera? Eso es sorprendente. Tengo un montón de preguntas.
Responderé a tus curiosidades lo mejor que pueda. Bueno, para empezar, supongo que no es coincidencia que te veas igual que la estatua del santuario. Eso es correcto. Cera frecuentaba los santuarios de la deidad del dragón. Los admiraba, así que le dio forma a sus creaciones como él. Por eso tengo esta forma. Tenemos esta forma. No sabía que los dragones de cera pensaban de manera autónoma. Me siento un poco mal ahora por haberos derrotado. Tampoco es que no os lo merecierais. Entonces Cera estaba liándola en el pueblo, ¿pero por qué? Se suponía que de pequeñito, al menos, no quería liarla. A lo mejor lo hace para que el príncipe tenga razones para mantenerme y no me mate. De forma típica, no pensamos con nuestras mentes. Nuestra vida es corta. Y nuestras formas solo son una colección de energía dada vida. Cada momento que existimos, también dejamos de existir. Como la energía que nos hace existir se usa, nos desaparecemos. Cuando me encontré contigo, usaste tu poder en mí. El poder que usaste es lo que tú llamas tipo bestia. Como resultado, cuando fui derrotado, observé tu poder. He renacido. Y no solo eso. He sido dado el regalo de la autonomía. Puedo pensar por mí mismo. Puedo empezar a cuestionar mi propia existencia. Esa confusión me llevó al odio. Un odio por haber sido creado, para ser destruido por tus manos. O sea que sí, que los creas simplemente para que yo los destruya. ¿Para eso? ¿Para que me mantenga con vida a lo mejor? ¿Pero por qué últimamente hay tantos entonces? Pero no te preocupes. No tengo esos resentimientos hacia ti. No fue tu deseo que yo tuviera ese propósito. ¿Tú fuiste creado para ser destruido por mí? Siempre pensé que eso lo hacía en un tipo de... ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español cuando un niño se pone a dar pataletas en el suelo? ¿Pataleta? ¿Pataleta, no? De algún tipo de pataleta. Sin preocuparse de si eras tú o yo quien moría en el proceso. Al contrario, tu muerte era la última cosa que él quería. Él te prepara para un día en tu futuro cercano. ¿Él está qué? ¿Por qué me está preparando? No lo sé. Lo encuentro difícil de creer. Él me mete en planes o me lleva a situaciones que casi me matan. Me da todas esas pesadillas todas las noches. Si es algo, lo único que parece que él quiere es que jugar conmigo. Encuentra diversión en tu sufrimiento. Pero aparte de eso, realmente hay algo a lo que te tienes que enfrentar en tu futuro. Tienes que estar lista para algo peor de lo que has enfrentado ahora. ¿Completarás este reto? Si es eso, tienes que tener cuidado de Cera. Cuando ese tiempo llegue, será tu mayor peligro. Ojalá me pudieras decir más. Me disculpo, eso es todo lo que sé. Pero no te preocupes. Cuando llegue ese día, antes de que llegue ese día, lo mataré con mis propias manos. Si yo puedo derrotarte, no creo que puedas hacer mucho ante él. Entiendo. Así que, ¿en qué modo estás perdido? En propósito. Fui creado meramente para ser destruido por ti, pero ya no deseo eso, así que mi propósito está perdido. No sé si eso significa que tú estás perdido. Quiero decir, encontraste un nuevo propósito, ¿no? Matar a Cera, supongo. Bueno, algo así. Pero yo estaba pensando que tu propósito es seguir viviendo, ¿no? Tal vez. Aunque he crecido para despreciar a Cera, aún me siento atraído por el santuario del dragón, de la deidad del dragón. Siento un poco de relación con el dios olvidado. ¿Un dios debería ser olvidado? Si un dios es olvidado, el dios deja de existir. Un día, del mismo modo, yo seré olvidado y me desharé. Pero lucharé para existir hasta que pueda llevar mi venganza en Cera.
interesante. ¿Curioso? Vale. Pues creo que ya va siendo hora de ir dejando el vídeo por aquí. Tengo hambre, me voy a ir a comer. Así que voy a buscar el punto de guardado y lo dejamos ya. Tan, tan, tan. Tengo mucha curiosidad de ver cómo avanza la historia de este juego, ¿eh? La verdad es que eso me atrae. Creo que no va a ser muy largo. Así que tengo ganitas. ¿Dónde hay un punto de guardado aquí? ¿No hay punto de guardado aquí? No, sí, en mi casa, es verdad. Dentro de la casa, en mi habitación. Vale, a guardacionar se ha dicho. Vale, pues aquí hemos guardacionado. Bueno, pues espero que os esté gustando la serie. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.